La Asamblea Nacional realizó una mención especial en saludo a los hombres y mujeres de prensa en el Día Internacional del Periodista. La mención estuvo a cargo del periodista y diputado Moisés Absalón Pastora. FUSIC, que no era el objetivo de aquella redada que terminó en masacre, es más, los nazis ni siquiera tenían idea de quién era él. Entonces se ve obligado a tomar una decisión: ser aprehendido con vida y posteriormente condenado, o tratar de escapar en el acto teniendo un poco de suerte. Escogió la primera opción. Y a lo largo de un año, haciendo uso de cualquier cosa que pareciera papel, de cualquier cosa que pudiera manchar, o de cualquier cosa que pudiera dibujar alguna letra, escribió de frase en frase, de tuco en tuco, y para la posteridad de los tiempos, una de las más famosas e icónicas piezas periodísticas que la humanidad haya conocido: el reportaje al pie de la horca. Julius FUSIC se las ingenió para narrar el horror al que fue sometido, las torturas, las condiciones en que se vivía y el ambiente entre los detenidos. Fue víctima de bestiales golpizas desde el mismo momento que llegó. Sin embargo, se mantuvo firme. Nunca dio información de sus compañeros. A sus captores, nunca negoció con ellos su libertad, porque jamás pasó por su cabeza declinar los ideales de una Checoslovaquia libre. El 8 de septiembre se conmemora el Día Internacional del Periodista en homenaje al periodista checo Julius FUSIC, ejecutado por los nazis el 8 de septiembre de 1943. Noticias 12, Darlene Tellez.